Pareciera que llega Morena a México al poder y encuentra toda una podredumbre. Hoy día el tema es estancias infantiles. Pues estamos trabajando muy fuerte, sobre todo para cambiar las reglas de operación. No desaparecen las estancias infantiles, es una mala información que se ha vertido. Lo que nosotros cambiamos y reformamos es de que va a haber recursos, pero va a haber nuevas reglas de operación. De hecho, se va a revisar las estancias que ya existen para ver el monto que recibían, cuánto cobraban y cuántos niños y de qué edades tenían. Entonces, todo eso se va a estar modificando. No quiere decir que desaparece. Va a haber recursos, sí está autorizado. No, nuestro compromiso es apoyar a las madres trabajadoras y, desde luego, a los niños. Esa información parece que los diputados no lo tienen bien claro, porque en la misma Cámara de Diputados hay un frente que se ha formado. Bueno, sí, la de oposición a nuestra coalición Juntos Haremos Historia, que está integrado por Morena, PES, PT, pero tenemos bien claro apoyar a las madres de familia.